Con sus posibilidades, con lo que quiere, con lo que puede, como llevarse algunas cositas más. Estas herramientas se pegan un poquitito con el tema del teatro, pero ¿por qué? Cuando decimos herramientas escénicas no es para después estar en un escenario con público, pero son nuestro público, el grupo con el que trabajamos, sean jóvenes, niños o adultos también. Cerremos los ojos y esperemos ese recibir lo que vaya a venir y ahí lo paso, ¿sí? Hay algo que va pasando, a veces se acelera, a veces baja. Fíjense de esto, de alguna manera es una sola cosa, ¿sí? El juego es eso, ¿sí? Ustedes se van a poner en una posición de volei, a ver cómo alguna vez alguna vio un partido de volei. No, ¿qué viene? Ah, bueno, viene acá a recibir. Esta es la red. Acá hacemos un poco de yo estoy de este lado, ¿sí? Y digo, Florencia. Le golpeo las palmas a ella, así. Florencia. Florencia sale y le pasa la pelota, supongamos, a Vane. Vane, que recibió, que es la tercera de este equipo, pasa la pelota para este lado, ¿sí? Y dice, Celestina. Sí. Atentos, ¿eh? Fuerte. ¡Tanto para este equipo! Que en el teatro tenemos que lograrlo para poder confiar en el otro y jugar convencidos de lo que estamos haciendo, ¿no? De que le vamos a contar algo al otro y todos tenemos que estar convencidos. Porque si hay uno que no está convencido, seguramente el otro no lo va a creer. Entonces con los niños pasa esto, ¿no? Poder transmitirles, pero primero uno tiene que estar convencido de lo que le está contando. Y para eso tenemos que sacar un montón, nos tenemos que sacar un montón de cosas que traemos de la vida diaria que nos obliga a tener. Vamos a seguir haciendo estos juegos, pero también vamos a pasar un poquitito a esto
del contar de las historias y de nosotros como instrumento. Ustedes se estuvieron divirtiendo y a veces, si el adulto no se logra divertir y entrar en ese espacio, es muy difícil transmitirle a un nene la idea del juego y del divertimento y de la concentración. ¿Sí? A veces queremos, por ejemplo, con los niños queremos imponerles cosas que ni nosotros creemos. Si vamos al plano de las historias, por eso dije hoy, cuando entramos acá, entramos a un espacio diferente y a un lugar diferente. Si vamos al mundo de las historias sobre todo infantiles, hablan de mundos imaginarios completamente distintos. Manzanas que hablan, casas de chocolate, todas cosas que, no sé, objetos, los animales hablan todos en las historias infantiles. Entonces yo quería proponer abrir nuestra imaginación. Seguramente la tuvimos más abierta cuando éramos chiquitos y con el paso del tiempo es así la vida adulta. Se nos va cerrando nuestro mundo poético, nuestro mundo imaginario se va haciendo cada vez más pobre de alguna manera. Es tremendo decirlo, pero va pasando. Entonces es raro contar una historia a un nene si no tengo fe, si no creo en lo que estoy contando. Total, los nenes se creen todo. Los nenes se creen todo porque ellos tienen un mundo más grande. Nosotros somos los que no nos creemos nada. Entonces salirse de ese lugar, darle la vueltita para nosotros divertirnos con la misma historia que le vamos a contar a ellos. Ahora les quiero proponer que nos presentemos de otra manera. Me puedo presentar con una canción, me puedo presentar con un poema, con palabras sueltas. Me puedo presentar, no sé, si me siento mariposa, me presento como una mariposa y hablo desde eso. Yo tiro un montón de puntas, puede ser lo que les venga. No es el currículum, no es esa presentación cotidiana. Y es ese ratito también de pensarse a uno de otra manera. O cómo estoy hoy. No hay orden. Hola Flor, yo soy Verónica. Patricia, te quiero contar que vine muerta de frío, achuchada, pero ahora no, estoy re contenta, feliz, porque me estoy divirtiendo como cuando era chiquita. Me llamo Toto. Estoy observando cómo son todos ustedes. Me pica un poquito la espalda. Voy a buscar a alguien que me... Hola a todos, ¿cómo les va? Yo soy Gabriela y vine acá. Sí, la, que me da de estar con ustedes y a olvidarme del más allá. Que ya pasó el frío. Me desperté recién como hace 5 minutos nada más. Y soy Paula. Yo soy Marisú y les quiero contar que soy re tímida y me cuesta un montón expresarme, por eso tardo.
stop. Vamos a empezar a trabajar cuando es el stop. Muy bien, esto es stop. ¡Qué bien! ¡Del teatro también! El stop es ese punto fijo así que parece que te está moviendo. ¡Stop, Celestina! Muy bien, ese es el stop perfecto, que es esa imagen que parece en movimiento pero está quieta. ¡Maya dice reírse a carcajadas! ¡Ah! Y cuando Maya dice público, vamos a mirar hacia la puerta de salida. Maya dice público. Eso. Muy bien. Cuando hacemos público, dejamos nuestro cuerpo y es la cabecita. Y el, lo que se necesita que lleva la cabeza. ¿Sí? Pero dejamos. ¿Sí? Maya dice cantar, lo que quieran. Caminamos por el espacio. Celestina, eras carne del cañón. ¿Estabas ahí a punto de perder? Maya dice caminar con los ojos cerrados. Maya dice stop. Abrir los ojos. ¡Ay, ay, ay! Maestra Ciruela, abrió los ojos. Perdí. Y Maya dice. Ok, la declaramos ganadora. Perdieron, perdieron porque Maya no tuvo que terminar. Vamos a tratar de respirar y llevar el aire a la panza, y cuando largamos el aire, pónganse las manos acá, así lo sienten. No es nada fácil, pero lo van a ir intentando. ¿Verdad? Eso, ahí sí le ven así. Cuando largas el aire, eso. Ya sale. Larga todo. Ahora sí. No, acá no lo llevo, sino la casa. Larga todo. Eso mismo que haces cuando largas, lo tienes que hacer cuando inspiras. Eso. Todavía va el pecho, no es abajo. Larga. Y ahora inspira empujando mi mano. Eso. La respiración y el trabajo con la voz es una parte importantísima. Inspiro. Paso el aire acá sin largarlo. Más rápido pásalo, a ver. Eso, ahí. Y jueguen con las velocidades. Pásalo más rápido. Eso, con ahí va, muy eso, bien. Eso, ahora otra vez acá, con un golpe, así. Entonces ahora que ya preparamos nuestro instrumento cuerpo, ¿sí? Que ya lo trabajamos, que recién trabajamos la respiración, vamos a cantar todos juntos. Ea, nadie vive aquí. Ea, nadie vive aquí. Carne no hay ni vino para mí. Carne no hay ni vino para mí. Aunque dinero no tenga, aunque dinero no tenga, yo me siento muy feliz. Yo me siento muy feliz. Carne no hay ni vino para mí, aunque dinero no tenga, aunque dinero no tenga, aunque dinero no tenga, aunque dinero no tenga, yo me siento muy feliz. Se logra concentración con los niños, se logra encontrar en la cosa grupal un ritmo común, ¿no? O sea, nadie se fue de ritmo, todos estuvieron siguiendo el paso y podemos cantar, podemos largar la voz juntas y no desafinamos, ¿no? Porque nos fuimos escuchando y fuimos encontrando cuando subía, cuando bajaba, ¿no? Eso se logra después de trabajar un ratito de
de la confianza y de me largo, no me da vergüenza poder cantar todas juntas. Aunque dinero no tenga, aunque dinero no tenga, yo me siento muy feliz. Yo me siento muy feliz. Maravilloso. Todas acá mirando para allá. La idea es inventar hasta que nos dé la imaginación. El peor día de mi vida, yo digo, quien va hablando es un solo narrador. No pueden empezar a contarlo en primera persona. Claro. ¿Sí? Porque si es el peor día de mi vida, que además tiene otra potencia en primera persona. Diferente que le pasó a otro que me pasó a mí. A quien le toca contar lo que quiere como quiere, ¿sí? Y agarran el hilo. Llegué a casa pensando que le iba a cocinar a los chicos. Prendo la cocina. Nada, digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Busco la garrafita, esa que usamos cuando nos vamos de camping. Corro, voy, allá ese cuarto que está lleno de cosas, que ya no sé dónde tengo nada, y ahí la garrafa. La agarro un poquito, pero algo podría hacer. Prendo. Los fósforos húmedos, me quiero matar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el encendedor de mi marido que fuma? Porque yo que dejé de fumar hace tanto, ¿dónde estará? ¿Dónde lo habrá guardado este hombre? ¿Qué hago sin aceite, lo por Dios? ¿Cómo hago? A ver, ¿de dónde puedo sacarme un poco de aceite? A ver si mi vecina tiene. ¡Hola! ¡Mari! ¿Tenés aceite? Esta mujer está sorda, lo escucha. Ya sé, me voy a fijar en la alacena si tengo algún sobrecito de algo. ¡Ay, qué suerte! Tengo una sopa. Pero, bueno, la voy a poner en la ollita. Pero es muy poco. No me va a alcanzar. Somos muchos. ¡Ay, se cortó la luz! ¡Por Dios! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hacemos? Cuesta dormir ahora, pero no más de noche. ¿Cuál es? Escuchar el ronquido del otro, los pibes que quieren ir al baño. Esta vida sí, la verdad. Siguieron pidiendo perdón y perdón. Hasta que apareció alguien. Busquen un final. En este momento, se dieron cuenta que todavía tenían el poder de pensar, imaginar que podía aparecer un libro sin nada escrito. Así que usaron de vuelta esa unión, esa fuerza para pensar en un libro. Y ese libro, ahí escribieron entonces. Bueno, y el libro fue un consuelo que se ganó todo el mundo y todos se salvaron para siempre. Por eso hablo mucho del cuento infantil. A veces nos vamos todos a un mismo imaginario y no es a veces. No tenemos que todos, porque había una vez, no tenemos que todos contar con ese imaginario infantil, porque por ejemplo, ella tenía una manera. Si ahí acá era una manera, una cosa pasional, con el cuerpo, con la boca. Ella de mi grande, la que. Y todo eso vale y es lo que aporta. Porque si ustedes se achican y se van al cliché, al imaginario común y nada más. A un imaginario del imaginario de alguno que imaginó alguna vez, además. Vamos a hacer como un pequeño mover el cuerpo despacito con un ejercicio que yo digo que es el ejercicio del mozo. Vamos a imaginar que tenemos un plato acá en la mano. Vamos a empezar a jugar un poquitito y a mover el plato sin que se caiga. Viendo todo hasta donde pueden. Miren el plato, así la cabeza también trabaja.
puede ser para un lado, o si no entran, unas se ponen más adelante, otras más atrás. Esto es para que todo el cuerpo es sabio, si lo sueltan va a ir solito. Vanessa, las rodillas también, las más jóvenes, no lo puedo creer. Eso, doblala siempre si querés, dale. Y mira esto, ahí, este juego. Bien. Para un lado, para el otro. Lo pasan. Ahora empiezan. ¿Quién se anima? Ya empieza a probar cosas. Me lo puedo pasar por acá. Lo puedo llevar más lejos. ¿Sí? Van a decidir, cada uno va a pensar en la misma historia, pero van a decidir, por ejemplo, este que es los tres chanchitos, los puntos de vista desde dónde lo van a contar, cada uno diferente. Por ejemplo, pueden elegir contar el cuento desde el lobo, o pueden elegir contar el cuento desde uno de los chanchitos. Una cosa importante es también elegir el espacio donde voy a contar o cómo o dónde, y siempre estar, sobre todo cuando uno trabaja con la misma gente en el mismo espacio, está bueno quebrar a veces esos espacios, porque si no hay algo que se convierte en muy rutinario. ¿Sí? Sí, lo conocí en un baile. Entonces vi que él tomó una decisión, no me contó qué, agarró los nenes uno en cada mano y se fue. Yo me quedé haciendo mis cosas, me fui a la peluquería. La verdad que no sé qué es lo que pasó. Y yo veía a mi hermana, estaba muy incómoda, pero bueno, dije, ya fue. Capaz está buena esa casa, que estaba muy mal. Y bueno, y entramos a caminar y a caminar. No sé bien qué hacía, tiraba unas cositas. Un poco caminamos con mi viejo. Caminamos un poco. Y después, no sé qué dijo, algo de los cigarrillos. Se fue, desapareció, no estaba más. Pero bueno, en ese bosque tan alejado, medio muy difícil que la gente se acerque. Pero bueno, yo aprendí a hacer un montón de bizcochitos, cosas, hasta que un día estaba tan embolada que agarré y armé una casa hermosa de chocolate, con vainillas y cosas atractivas para que por lo menos los pájaros vengan, coman y todo. De repente un día estaba tranquila, había terminado de ver la peli de la tarde, y de repente siento que como que hay algo raro afuera, ¿no? Y empiezo a mirar por la ventana y eran dos chicos. Y dije, no, dos nenes, chiquititos, una nena y un nene. Está fuerte, Caperucita, ¿eh? La verdad, está re linda la guacha, ¿eh? No sé, vamos a tener que hablar. Bueno,
ya se me fue el hambre, la verdad que está para mirarla a ella y no para comer lo que está dentro de la canastita, ¿eh? Bueno, vamos a perseguirla, a ver dónde va, a dónde va, a dónde va. Ay, espero que no me cruce al lobo ese asqueroso, que es un baboso insoportable. Que encima que vas caminando por el bosque, no sé cuántos kilómetros me tengo que aguantar este lobo asqueroso. Ay, me voy a comer una empanadita mientras tanto porque me dio un poco de hambre. Me parece que me voy a sentar un poquito a orillas del lago porque me cansé. Esta es capaz de agarrar más lejos y darle dos vueltas con tal de no llegar. Pero no importa, tengo que tener la paciencia. ¿Le hablo o no le hablo? Le digo, no, si ella viera el corazoncito de chocolate que tengo abajo de esta piel, que no soy tan ogro. Uy, no, ahí viene el lobo. Uy, no. No, le voy a decir que estoy apurada, que me tengo que ir rápido. Pero le digo a dónde voy, no le digo a dónde voy. No, no le digo a dónde voy porque este seguro que me sigue. Mejor le miento, le digo cualquier cosa o, ay, no sé qué hacer. Ay, no sé, mentira, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Tuve que ponerme el traje, tuve que ponerme las botas, me tuve que poner gel en el pelo, parármelo un poquito porque, bueno, no me quedaba otra, que era el baile más esperado de todo el lugar. Y le dije, soy tu hada madrina. Ella me miró, yo dije, hada madrina, esa, la que te cumple los deseos, la que tiene la varita. Generalmente la gente se pone ansiosa y quiere llegar al final. Fue bueno que no haya llegado nadie al final. Quiere decir que estuvieron contando los detalles y viendo y poniéndose en esa piel de cada personaje y ese punto de vista. La verdad que dejaron volar la imaginación muchísimo. Muy, muy, muy bien, la verdad. Yo haría un... ¡Ja! 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 El taller me sirvió mucho personalmente, tanto para expresarme, para usar el cuerpo, hice el taller de teatro. Y también me interesa también implantarlo en la sala, con mis compañeras, decirle todo lo que se aprendió en este día. La verdad que este taller me enseñó cómo expresar un cuento clásico, ya digamos gastado a veces, de otra manera, de otro punto de vista, y la verdad que no pensé que me iba a divertir tanto, me imaginaba otra cosa y creo que a partir de ahora me voy a convertir en una payasa para contar cuentos. Taller bastante creativo y bastante rico para poderlo aplicar y con los niños donde yo trabajo, que va a estar muy bueno. Esto te sirve para tener más herramientas, digamos, ¿no? A veces se te agotan un poco los recursos o las herramientas y este tipo de encuentros o este tipo de talleres te hacen renovar un poco, ¿no? Y salir un poco de lo que estás acostumbrado y ver cosas diferentes para intentar. Y la verdad que esto estuvo maravilloso. Primero porque nos divertimos un montón y realmente con cosas muy sencillas como nuestra voz y nuestro cuerpo vamos a poder trabajar con los chicos desde otro lugar, contándoles cuentos, inventando historias, haciendo juegos con ellos sin más material que nuestro cuerpo. Así que la verdad me encantó. Me voy súper contenta. Y bueno, yo estuvimos acá compartiendo con las compañeras experiencias que nos han servido, nos han hecho como un poquito de cariño a toda la vida cotidiana que uno tiene. Jugamos, nos divertimos mucho, creo que con esto vamos a ir a los centros un poco más animados
y como dicen por ahí, combatiremos con la alegría. Así que bueno, esa es la idea.